Gracias a ustedes, miembros de la prensa, hemos tenido que comparecer ante ustedes para denunciarle al país que realmente la persecución desatada en nuestra provincia, Sánchez Ramírez, a raíz del hecho de la acusación falsa que se ha vertido contra mi persona de parte del comandante policial de dicho destacamento, el coronel de la Cruz. Y quiero denunciar por el hecho de que realmente si me pasa algo a mí, mi familia y mis seguidores en dicha provincia, a raíz de los reclamos de la gente, ha tenido una persecución contra todo ello y me siento amenazado hasta con mi vida. Como aquí han pasado hechos semejantes y similares con algunos militares, no quiero ser objeto de esa realidad yo en este momento en que me encuentro. Por eso demostraré y siempre he demostrado que soy una persona rectilínea y objetiva con relación a los hechos de los cuales se me ha estado imputando. Y dije claramente aquí en el hemiciclo de retirar lo que se llama hasta mi inmunidad parlamentaria para demostrar mi inocencia de los hechos que se me ha querido imputar. Esas acusaciones que hizo también el fiscal y que de una persona que supuestamente me estaba protegiendo, yo no conozco a esa persona, eso lo hizo con el objetivo de hacerme daño. Yo espero que el Consejo del Ministerio Público, después de una querella que estoy preparando, que la voy a depositar en las próximas horas, por la asociación de malhechores, en los cuales hay fiscales de la provincia de Cheramira y está el coronel también involucrado, con la finalidad de que, por ejemplo, los jóvenes que ellos apresaron, los teléfonos no se los devolvieron y los sometieron supuestamente por obstruir la autoridad pública. Por lo que en las próximas horas estaremos depositando una querella por robo y asociación de malhechores donde está involucrado el fiscal y también el coronel del municipio de Cotuí, ya que ha desatado una persecución permanente contra mi persona. Yo realmente le digo a mi provincia y sobre todo al país, he sido una persona que en mis 100 días de legislador he depositado más de 14 resoluciones. Pertenezco a 4 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, entre ellas la Comisión de Justicia, la Comisión de Comunicaciones, y en todas ellas he asumido mi papel, mi rol permanentemente. No he hecho nada que ha tenido que arrepentirme hasta el momento, pero yo le hago un llamado al jefe de la policía, porque si hay persecución contra mí y mi vida corre peligro, yo le hago un llamado al jefe de la policía porque lo hago responsable realmente de lo que me pueda pasar a partir de este momento. ¿Usted teme por su vida? Claro, claro, porque realmente lo que estaba pasando a partir del momento ha sido una persecución tenaz. Todo el que aparece con una gorra en el pueblo de Cotuí que estaba reclamando y exigiendo la injusticia que se ha querido cometer contra mí, que todo el mundo lo ve y lo puede palpar. Yo soy incapaz y he sido incapaz toda mi vida de ponerle la mano a una mujer, y todo el mundo sabe que en ese caso ni se mandó una investigación que debió de mandarse, porque si tiene laceración en la parte, hay que mandar un especialista para determinar. Y todo el mundo sabe que con el tiempo, si tiene golpe, eso se va diluyendo. Yo conozco bien de eso. Y yo le pido a todo el país, y por eso vine aquí, porque me he sentido amenazado, y mi familia, y la persecución que estoy teniendo en mi provincia después que me fui de aquí para allá, a que realmente le pongo esto a esto. Yo sé que el presidente de la República, que es un hombre sensato, sano, que está trabajando para que haya un cambio en la República Dominicana, tiene lo mejor para el país. Yo creo que él se dejó coger su buena fe, le dieron malas informaciones, pero cualquier cosa, Luis Abinader, presidente, que trabajé incansablemente para llevarlo, cualquier cosa usted me llama, yo estoy dispuesto, junto con usted, que sé que tiene buena señal para este país, a que los cambios que usted quiere y que la provincia y que el país necesita se hagan. Yo finalmente, lo que he sido un luchador por mi pueblo,
he sometido aquí más de 14 resoluciones sobre el acueducto de la provincia de Sánchez Ramírez, una modificación al contrato de Barrigón, una comisión para revisar el pasivo medioambiental. Barrigón está depositado aquí. Acabo de depositar un proyecto de ley grabando $5 por cada onza de oro que saque Barrigón de la provincia de Sánchez Ramírez para la construcción del acueducto múltiple, ya que es un pueblo, una provincia que no tiene agua. Construí el cuarto pueblo más pobre de la República Dominicana y tiene una empresa minera sacando oro, y eso es lo que yo he defendido desde niño, y por eso mi gente, mi provincia me defiende, porque he sido un luchador desde niño por ese pueblo, por esa provincia. Así es que ese proyecto lo acabo de depositar, un proyecto de ley lo acabo de depositar para que se grabe por cada once de oro, por cada once de oro se grabe $5 para que el acueducto de la provincia Sánchez Ramírez sea hecho definitivamente, que es el anhelo de todo el pueblo. Da vergüenza y da pena que un pueblo desde Fantino hasta Cevico, ninguno de los barrios tengan agua potable. Y ustedes saben que el país se mantiene en estos momentos de la minería y no podemos seguir sumidos en la pobreza. Así es que yo le hago un llamado al mismo presidente nuestro que mire hacia la provincia y que las cosas que hay que hacer se hagan, porque es un pueblo que no puede ser el cuarto pueblo más pobre de la República Dominicana produciendo oro. Y yo hago ese llamado. Así que muchas gracias a todos ustedes por permitirme esta intervención.